Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En el Estado de México, el gobernador Erubiel Ávila Villegas reactivó el programa de canje de armas en la entidad con la intención de disminuir los homicidios en los que se involucran armas de fuego. Con un presupuesto de 26 millones de pesos, serán otorgadas tabletas electrónicas, pantallas de televisión o dinero en efectivo. El programa de despistolización se aplicará en los municipios de Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, San Vicente, Chicoloapan, Los Reyes, La Paz, Tecámac y también en Zumpango. Más del 70% de los homicidios dolosos que se llegan a cometer en el Estado de México, precisamente se cometen y se utiliza una arma de fuego de diferentes calibres. Hay otros estudios también muy serios que revelan que las viviendas, las personas pues que en su vivienda guardan un arma de fuego, primero, se duplica la posibilidad de ser víctima de un homicidio. Segundo, aumenta 16 veces la posibilidad de cometer un suicidio. Tercero, es 43 veces más probable que prive de la vida a algún familiar o conocido que a un extraño en defensa propia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.